El proyecto tiene más de 10.000 metros cuadrados. Significa que estamos nosotros en una inversión de 1.8 millones aproximadamente. Ese es el monto que se va a invertir en este proyecto, mi hermano. En el Distrito 6 estamos empezando lo que es la Avenida Panamá, 25 cuadras. Pronto arrancaremos la que es la avenida, la calle 18 de Mayo. Entraremos para poder hacer el trabajo en esa zona. Haremos también en los estados de lo que es la avenida Taraco. Haremos los estados de la calle 1, 2, 3 de la zona 18 de Mayo. Eso correspondería al distrito 6 del Alto. Hermanos, esto es un proyecto de lo que corresponde a la fase 3 de los Zetas. Significamos eso, que el próximo año el presidente ha comprometido a hacer otro programa. Tenemos hermanas, sobre todo hermanas, que son madres solas o son personas que trabajan, jefes de hogar, quienes van a hacer el trabajo de mano de obra no calificada. Serán guiadas ellas por una persona, por un albañil, que pueda garantizar la calidad del trabajo. Sin embargo, la idea de este proyecto es garantizar y dar trabajo a nuestras hermanas salteñas.